Nadie puede negar la felicidad que implica festejar el cumpleaños a un hijo. Sin embargo, con la inflación presionando los bolsillos, la organización del evento genera también una preocupación. Los gastos pueden implicar varios miles de pesos y es allí donde empieza a jugar la imaginación de la familia para ver dónde pueden ahorrar. Contratado nada, todo lo hacemos nosotros casero y bueno, hemos comprado las golosinas, la ropa, le hemos comprado, los botines nos han quedado en suspenso, todavía vamos pues esta tarde por los botines. Ya, solo con las golosinas es un número. Sí. ¿Cuánto gastó en golosinas? Y casi 1000 pesos, claro. Nada más que en caramelos. Ilusionada con el cumpleaños de su único nieto de 10 años, esta señora está recorriendo el centro desde hace ya varias semanas. Tiene golosinas, cotillón, sorpresitas y como sabe que comprar una torta hecha es carísima, decidió hacerla ella misma. Fui al mercado central y compré los ingredientes para los rellenos. Claro, porque hoy comprar una torta, el kilo sale caro. También 1000 pesos en los rellenos. La torta. En la torta. Ahí no. Llevamos 2000 con la torta y con las golosinas. Con la torta y nos falta la comida, los sanguchitos de miga, las papitas fritas, las pizzas. O sea, que ¿cuánto calcula que se va a gastar aproximadamente? Y aproximadamente 10000 pesos y soy mala contadora. Atentos a esta realidad, es que crecen los cumpleaños grupales. Padres se juntan con la intención de reducir costos y si no, mire los valores. Alquilar un salón, por ejemplo, cuesta desde los 3.000 a los 8.000 pesos el día. Un pelotero, desde los 2.000 a los 4.000, las 3 horas y media. Un inflable, desde los 700 pesos. Y si necesita contratar un animador, como un payaso o un mago, debe pensar entre los 2.500 pesos las 2 horas en adelante. La decoración, la mesa dulce y los souvenirs serían algunos de los ítems para considerar aparte, así como también la ropa para quien cumple años. Mucho gasto y bueno, los precios también, pero bueno, uno se lo rebusca como puede, algunas cosas las hace uno. ¿Cuánto llevas gastado, por ejemplo, y en qué cosas? Es que demasiado, qué sé yo, se te junta la comida, el salón. ¿Cuánto pagaste por el salón? Igual conseguí uno barato, 2.000 pesos, las 6 horas, pero aparte tengo que alquilar el inflable y bueno, agregarle un poco de diversión. Vinimos a ver para los centros de mesa y bueno, estamos averiguando los apliques en madera y ya llevamos como 1.000 pesos gastados en eso. 4.000 unas cosas, 1.000 la bebida. Y entras golosinas. Golosinas, que armas la mesa dulce, así que sí, entras a sumar y sí, tenés bastantes gastos. 10000 pesos seguro. Seguro. La torta está carísimo, para comprarlo hecha está carísimo. Creo que lo va a hacer la abuela, tiene bisabuela, tiene un montón que van a ayudar y colaborar un poco. ¿Se hace en la casa, se alquila un pelotero? Y lo vamos a hacer en la casa porque los peloteros están carísimos. ¿Llamaste para averiguar y cuánto te pasaban? Arriba de los 3.000 pesos todos. Los comerciantes son los que mejor perciben la crisis. Intentan asesorar a los clientes para que gasten lo menos posible. Aseguran que en el tema de golosinas, también los clientes apelan a las segundas marcas. Y una bolsa de chupetines de marca, de primera marca te está saliendo 225 pesos aproximadamente y hay marcas secundarias donde te va a salir 75, 125 y en realidad la cantidad es la misma. La tendencia, digamos, es el inflable con el metegol y el tejo. Y eso es un combo que vale más o menos 1.200 pesos. Tratan de pagar con tarjeta, quieren descuento, quieren 12 cuotas. Para festejar un cumpleaños buscan 12 cuotas, 6 cuotas. Quieren tratar de economizar de la forma que más se puede economizar.